Primero con la licenciada Meli Palau, que ya está en línea, es psicoterapeuta. Y como estamos todos tan locos, no le incluyo a Meli, me incluyo por supuesto en los locos, tenemos que hablar siempre con psicoterapeutas, con psicólogos, etc. Hola Meli, soy Macu Mazuca, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo andás? Antes que Todo nada, yo también bien. estoy loca, me incluyo en la bolsa. Claro, porque eso me costó entenderlo, pero cuando yo iba a mis analistas, ahora se hace todo más Sí. virtual, qué sé yo, pero yo decía, pensar que este señor o esta señora también deben tener sus problemas, ¿no? Pero bueno, acá hablamos de los míos. Sí, los dentistas también tienen caries, así que los psicólogos también tenemos nuestros mambos, pero nos sirve para entender más el otro. Cuanto más loco está uno, cuanto más sufrió, tiene más capacidad de empatía y de poder lidiar con los problemas del otro. Aunque no los blanqueemos, pero en las últimas corrientes científicas, los últimos modelos, dicen que ayuda un montón mostrarse como persona, compartir Claro. las dolencias que uno tuvo. Porque el otro entiende, Bueno, bueno, si a mi terapeuta le pasa, ¿no? pero esto ha cambiado. A ver, tocaste un temazo que suelo ser muy repetitivo con esto cuando hablo con algún psicólogo o psicóloga. Por ejemplo, yo cuando me analizaba, creía que ese psicólogo con el cual me analizaba a mí era como un ser de otro mundo, ¿me entendés? O sea, yo, para darte un ejemplo, si me lo cruzaba en la calle, yo me ponía nervioso. O no sé, iba a un restaurante y si llegara a estar, capaz que me iba, ¿entendés? Porque había todo como una fantasía, ¿viste? No Sí. hablaba si no te hablaba. Me parece que ahora ustedes, los nuevos psicólogos, tienen otra interacción con el paciente, ¿no? Porque que yo, por ejemplo, el año pasado ayudé a presentar un libro a un amigo mío, que es psicoanalista, se llama Santiago. Ay, me olvidé, pará. Santi Bonomi. Entonces, Sí. y él es amigo de sus pacientes, ¿viste? Yo le contaba siempre, te digo, Santi, escuchá, yo cuando iba a los psicólogos, ha cambiado mucho esto. Y sí, ha cambiado mucho. ¿Vos cómo lo ves ese tema? Bueno, yo no soy psicoanalista, yo soy psicoterapeuta, tengo grados en cognitivo-conductual, en la tercera generación, que incluye mindfulness, que incluye todas las terapias basadas en evidencia, que son otros modelos donde la persona, el terapeuta, se muestra como persona. Pero más allá Claro, de eso, ah, no yo sé no soy psicoanálisis. muy, no psicoanalista, ni soy muy ortodoxa. Por lo cual, justo dice conmigo que me muestro mucho como persona. No soy amiga de mis pacientes, pero sí, la verdad es que me vinculo de corazón a corazón. Pero yo también practico mindfulness, que se traduce como en chino, ¿no? Como presencia y corazón, y yo abro mi corazón a mis pacientes. Aunque tengo supervisores que me retan y me dicen, no, vos no te puedes ver como persona. A mí me funciona y la verdad es que mis pacientes salen adelante y yo me baso por los hechos. Y si funciona, entonces me muestro como persona y les cuento también. Y me han invitado a ver obras de teatro y voy a verlos y después me voy a mi casa, me presentan, referís, ay, ese es mi psicólogo. Y yo, orgullosa de los logros que hacen mis pacientes. No, Pero por supuesto, por supuesto. No, sí sobre el llegan a ser mindfulness amigas, te iba a pero. preguntar, sí. No, sin ser amiga, pero sí, tengo un vínculo donde nos podemos recomendar películas, canciones, memes, porque hoy en día están todos los memes de los perritos saliendo a pasear, diciendo algo, haciendo todo lo contrario de lo que me dice mi psicóloga, o esos memes de terapeutas me los mandan y me mata la Claro. risa. Yo Pero te sí. hago esta pregunta entonces, ya que no haces psicoanálisis, por ejemplo, un paciente que quiere tomar sesiones con vos, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es el mayor pedido que tenés de pacientes? ¿Cuáles son sus problemas o sus situaciones? Bueno, trabajo mucho con ansiedad, porque vienen a buscar calma. Lo Bueno, que pasa anota, hoy en día. perdóname, trabajas con Dime. ansiedad, ¿me podés anotar para dentro de media hora? Para hace 10 minutos. Claro, para Sí. 10 minutos atrás. Sí, trabajo mucho con ansiedad, con síntomas de depresión. Mucha autoestima. Hoy en día que la gente parece tan segura de sí misma en las redes, me consulta muchísimo con problemas de autoestima.
que eso tiene una repercusión muy negativa en las relaciones de pareja, porque aparecen todas las inseguridades, y las inseguridades llevan a los celos, y los celos llevan a peleas, a rupturas, y también mucho por crisis vitales, crisis, la de los 40, hay como muchísima gente que consulta a los 40, 50, mujeres que no pudieron ser madres, situaciones de vida que parecen normales, pero que a la gente se le juegan muchas cosas. Qué interesante la descripción de los, de digamos, de las situaciones que te presentan tus propios pacientes. Dijiste ansiedad, autoestima, me encantó el tema, me parece que es. ¿En cuánto te parece que cambió o que cambiamos, vamos a incluirnos, de la pandemia para acá, ese encierro, etcétera? Bueno, cambió todo, 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 todo. La inseguridad creció muchísimo más, la inseguridad sobre uno mismo y la autoestima bajó porque la gente consume mucho redes sociales y se compra las publicaciones, compra los personajes, compra las máscaras. Entonces, y encima que ya no se relaciona. Tengo muchos pacientes que ahora trabajan remoto, home office. Claro. Entonces, ya no tenemos relacionamiento social, claro. Exacto. Entonces, compran que la persona es las redes sociales. Es las redes sociales y todo vía WhatsApp. Ya la gente ni habla por teléfono. Entonces, perdió la habilidad de las relaciones interpersonales. Totalmente, ende, totalmente. Entran muchos casos de ansiedad. Tiene que ver con las relaciones. Se ponen ansiosos cuando tienen que conocer a alguien, porque es como todo, la apariencia, consumen apariencia, y cuando tienen que conectar con lo más profundo, con lo más existencial, con la esencia de la otra persona, entran en crisis, porque no tienen ni idea cómo conectar, y se sienten inseguros, se sienten que no son suficientes. Entonces yo laburo mucho también con potenciar el sentimiento de que la vulnerabilidad está bien. De que ser vulnerable no es una debilidad. Ser vulnerable nos permite conectar con el otro, porque poder estar triste es lo que nos permite también poder estar felices. Es fantástico. Te digo que te escucho y me siento identificado, aunque sea algo negativo, diciéndolo, como que quedo medio desnudo con lo que estoy diciendo, pero es tal cual. Mira, te voy a contar. Yo antes trabajaba, yo digamos, tengo mis propios clientes, es decir, mis sponsors, los voy a visitar yo y esas cosas, cosas que ya no hago hace años, hace 3-4 años que ya, viste, todo por, como dijiste, como por WhatsApp, etcétera. Y me tocó hace poco de ir a una reunión con una chica de marketing de una gran empresa y le hice este comentario. Le dije, estoy tan desacostumbrado que es como si viniera por primera vez. O sea, era todo lo que la descripción que hiciste vos. Estaba nervioso, estaba ansioso, estaba, viste, desacostumbrado. O sea, socialmente la mirada del otro, de la otra también me afectaba porque ahora lo hacemos todo. Bueno, la radio siempre fue así, pero todo lo hacemos también vía uno acá y el otro. Recién hablé con una persona que estaba en Estados Unidos, se escuchaba como vos, que no sé dónde estás. Es decir, claro, se perdió esa cosa, ¿no? Sí, se perdió totalmente. Entonces, la gente cada vez se siente más insegura y también lo que pasó es que al dejar de relacionarse en la oficina con varias personas, estando en la casa hubo muchas crisis de pareja. Porque, claro, a ver, ¿quién atendía en la sala y quién atendía en el cuarto? ¿Quién trabajaba desde la sala y quién trabajaba desde el cuarto? Te hago una pregunta. Vos, la pandemia, ¿con quién la pasaste? Yo ahora te pregunto algo personal. No, yo la pasé con mi pareja, mi ex pareja. Ah, ¿y se separaron ahí? Nos separamos durante la pandemia. Claro. Pero seguimos viviendo juntos durante la pandemia, porque no se podía, no teníamos nada donde ir. Así que fue... Uy, no, metí un temazo. Es un temazo. Eso, porque le pasó a mucha gente, olvídate. Sí, le pasó a mucha gente. Y pasó mucho de rupturas durante la pandemia, porque por primera vez
convivieron durante mucho tiempo y se enfrentaron por primera vez con sus defectos y con sus virtudes y con las contrariedades de la convivencia. Exacto. Lo que pasa, tengo muchos pacientes que, por ejemplo, no tengo dos mujeres que están casadas con cirujanos, uno con un cardiólogo cirujano y otro con un cirujano traumatólogo. Ambos trabajan muchísimo, entonces se ven una o dos veces a la semana. Esos matrimonios funcionan espectacular. No tienen ningún problema. Claro. Es la receta para la felicidad, verse dos veces por semana, de noche, y ya está. Hace 20 años. Ayer, no, buenísimo. Ayer vi una película, ¿cómo es? Sucesión, que en los primeros capítulos una persona que perdió el amor de su mujer y la madre de sus hijos la quiere reconquistar y le decía, bueno, pero veámonos, aunque sea vos viví en tu lugar y yo acá. O sea, el tipo ya está rejugado, le pedía esta fórmula. Sí, claro. Sí, es una muy buena fórmula. Y la pandemia afectó las convivencias de muchas parejas, de rupturas, y hubo tengo dos casos de dos hombres que no podían ver al amante y han elegido al amante durante la pandemia. Es buenísima esa, es buenísima. O sea que se dieron cuenta cuando no podían salir, dijeron, no, a mi mujer no, yo la quiero a mi amante. Exacto. Exacto, sí. Sí, la pandemia fue mortal. Me encanta, tenés que escribirte un libro sobre esto que yo te lo compro, porque realmente es una experiencia. Te hago la última pregunta porque no tengo tiempo y se me termina porque después tengo otra nota más, pero es, ¿haces mindfulness? Me encanta, lo practiqué en alguna oportunidad muy mal, desastrosamente mal, pero bueno, por lo menos lo intenté y hablame también de la... de la meditación, que sé que lo haces y lo haces muy bien y que sos muy pro meditación. Sí, porque mindfulness es una habilidad que tiene beneficios, es una habilidad, es un arte que se puede practicar. Al practicar mindfulness hay distintos modos de aprender a entrenar la atención, diferentes maneras de acercarse a la mente, de una perspectiva diferente, ¿no? Es brindarse la oportunidad de descubrir mucho sobre uno mismo, acercarse de otra manera a la vida, ¿no? Partiendo con más claridad, menos confusión, con más calma, ¿no? Con más sabiduría. Porque la sabiduría radica dentro nuestro. Solo que tenemos tanto ruido que nos condiciona que no nos podemos conectar con esa manera de tratar la vida más efectiva, con más paciencia, con más conciencia. Porque vivimos o con la mente en el pasado o con la mente en el futuro. Entonces, no en el ahora, claro. Mindfulness nos da la oportunidad de conectarnos con el aquí y ahora, que es la manera de vivir, ¿no? Viviendo presente, nos podemos involucrar en el momento presente y vivir mucho más, por ejemplo, sentir con mayor intensidad la felicidad. Parece que dejar de dormir sobre el pasado, hay que dejar de pensar en el futuro, ¿no? Hay que dejar de pensar en los defectos de uno mismo. Porque mindfulness es no juzgar. Mindfulness es no hacer valoraciones. Y nosotros vivimos valorando como bueno o malo. Vos mismo me dijiste recién, soy malo meditando. No se medita malo bien, se medita. Vivimos juzgando todo. Somos insoportables con nosotros mismos. La autoexigencia que nos ponemos. ¿Cómo? Somos unos sargentos con nosotros mismos y no nos damos cuenta de que el presente, que es el presente, es un regalo. Hay que abrirnos al presente, hay que aceptar que las cosas son como son, sin querer modificar todo, porque querer modificar todo, querer estar ganando, es un estrés. Mindfulness claro. Nos ayuda a reducir el estrés, nos ayuda a bajar los niveles de cortisol en sangre, nos permite encaminar nuestra vida, nos permite ver lo que está pasando, o darnos cuenta de que lo que no sabemos lo que está pasando. Y de esa manera tomamos decisiones, podemos dirigir la atención hacia nuestras emociones, hacia nuestros pensamientos y también hacia nuestros miedos, ¿no? Tomar conciencia de qué es lo que hay, qué miedos, qué formas de relacionarnos nos convienen, qué es lo que queremos cambiar. Digo, tener una visión más clara y poder observar, en vez de luchar o huir, porque nosotros ante cualquier cosa o atacamos o huimos.
pero no podemos estar con lo que hay. Entonces, mindfulness es una práctica que nos ayuda a relacionarnos, a vivir de otra manera. Durante el tiempo de la meditación, practicamos cómo vivir de otra manera. Y eso se va después, practicar eso que se practica, se va percibiendo en la realidad. Claro. Meli, te agradezco la atención. Ya no tengo casi nada más de tiempo. Te mando un beso. Excelente lo tuyo. Y bueno, nada, nos seguimos. Ahí te empecé a seguir en redes. Así que voy a saber más de vos de ahora en adelante. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. ¿Me das tu Instagram, por favor? ¿Lo decís para los oyentes? Sí, mi Instagram es Meli Palao. P-A-L-A-O. Meli Palao. Perfecto. Gracias y muy amable por toda esta charla. Gracias a vos. Chao, chao. Un beso, chao. Bueno, ahí estaba, Meli Palao.